Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión presentaremos las declaraciones posteriores al UFC Vegas 32. También daremos a conocer los salarios y bonificaciones de dicho evento. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Después de sufrir una serie de lesiones en el campo de entrenamiento y durante su pelea del UFC Vegas 32 con Cory Sandhagen, TJ Dillashaw solo tiene una cosa en mente para el futuro. «Quiero que me devuelvan el cinturón», dijo Dillashaw a los periodistas después de superar a Sandhagen. «Es mi cinturón, lo quiero de vuelta. No me impresionó la última pelea del Jermaine Sterling y Peter Yan. Creo que Yan obtendrá la victoria en la revancha. Al Jermaine no se veía muy bien y eso es lo que veo a continuación». Recordemos que Sterling y Yan acordaron verbalmente la revancha para el 30 de octubre en el UFC 267 en Abu Dhabi. Sterling capturó el cinturón en el UFC 259 por descalificación después de que no pudo continuar debido a una rodilla ilegal que Yan conectó. Sterling el sábado pidió una pelea con el ganador y Dillashaw salió victorioso después de un descanso de más de 2 años debido a una suspensión antidopaje. El 2 veces campeón de peso gallo del UFC regresó a la columna de victorias por primera vez desde que defendió su cinturón en 2018 en una revancha contra su ex compañero de equipo Cody Garbrandt. Sandhagen también fue un ex compañero de entrenamiento y le dio a Dillashaw todo lo que pudo manejar durante 5 rondas, pero TJ también sintió que su actuación fue un poco floja y provocó daños innecesarios. «Estoy contento con el desempeño, obtuve la victoria, pero puedo hacerlo mucho mejor que eso», dijo Dillashaw. TJ también sufrió múltiples lesiones en el campo de entrenamiento después de una preparación sin dramas para su primera pelea programada con Sandhagen en el UFC Vegas 26 en mayo, la cual fue movida debido a un corte que sufrió en el entrenamiento. «El campamento del 8 de mayo transcurrió sin problemas, además del corte, pude entrenar», dijo Dillashaw. «Por el contrario, en el segundo campamento no pude mantenerme saludable. La primera lesión fue que me pellizqué un nervio del pie y hasta hace 2 días tenía que hacer ejercicio con los zapatos puestos. Luego me rompí el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y me lastimé el hombro izquierdo, así que fue un campamento realmente duro. No quería hablar de eso porque no quería poner ninguna excusa, solo necesitaba salir, no había forma de que me retirara de la pelea». El corte que retrasó la pelea se abrió nuevamente el sábado en la noche, dejando un corte que requirió múltiples puntos de sutura para cerrarse. Todo valió la pena para Dillashaw, quien llegó al UFC Apex buscando deshacerse de los demonios de su pasado reciente, haciendo una buena actuación para su familia y amigos, no para los críticos que lo llamaron tramposo. «Se sintió normal, pero un poco más nervioso», dijo TJ. «Traté de ocultar eso, pero estaba un poco más nervioso, aunque no tuve problemas con esas cosas». Por otra parte, Dillashaw también admitió que era importante mostrar al mundo que podía luchar sin la eritropoyetina humana recombinante que mejora el rendimiento, la cual descarriló su carrera hace más de 2 años. «Quería asegurarme de que todos vieran ese cardio», dijo TJ con una sonrisa. Si es febrero o marzo hasta que vuelva a pelear, Dillashaw dijo que con gusto esperaría su oportunidad por el título. También acogió con agrado la idea de servir como respaldo en Abu Dhabi en caso de que Sterling o Yan no pudieran hacer la pelea. Cualquier oportunidad de recuperar su cinturón es buena. En cuanto a la reivindicación, Dillashaw dijo que no la buscaba. «Hice lo que hice por mí y por mi familia», dijo TJ. «Estoy más feliz de que mi hijo haya podido verme ganar esta noche. Me olvidé de darle un saludo por el micrófono y lo lamento. Pero no me importa lo que piensen los demás. Si te importa lo que los demás piensen de ti en este mundo, estás haciendo las cosas mal». Comenta que debe ser lo siguiente para el ex campeón de peso gallo, TJ Dillashaw. TJ Dillashaw se llevó a casa $316,000, donde $150,000 fueron por el combate, $150,000 de bonificación por victoria y $16,000 de pago incentivo por semana de pelea. Cory Sandhagen ganó la suma de $96,000, donde $90,000 fueron por el combate y $6,000 de pago incentivo por semana de pelea. Raulian Paiva obtuvo $104,000, donde $24,000 fueron por el combate, $24,000 de bonificación por victoria, $50,000 de bonificación por pelea de la noche y $6,000 de pago incentivo por semana de pelea. Kyler Phillips recibió $84,500, donde $30,000 fueron por el combate, $50,000 de bonificación por pelea de la noche y $4,500 de pago incentivo por semana de pelea. Darren Elkins se llevó a casa $211,000, donde $70,000 fueron por el combate, $70,000 de bonificación por victoria, $50,000 de bonificación por desempeño de la noche y $21,000 de pago incentivo por semana de pelea. Derek Miner ganó $24,500, donde $20,000 fueron por el combate y $4,500 de pago incentivo por semana de pelea.
Maise Barber obtuvo $78,000, donde $36,000 fueron por el combate, $36,000 de bonificación por victoria y $6,000 de pago incentivo por semana de pelea. Miranda Maverick recibió $22,000, donde $18,000 fueron por el combate y $4,000 de pago incentivo por semana de pelea. Adrian Yanez ganó la suma de $114,500, donde $30,000 fueron por el combate, $30,000 de bonificación por victoria, $50,000 de bonificación por desempeño de la noche y $4,500 de pago incentivo por semana de pelea. Randy Costa se llevó a casa $24,500, donde $20,000 fueron por el combate y $4,500 de pago incentivo por semana de pelea. Brendan Allen obtuvo $54,000, donde $24,000 fueron por el combate, $24,000 de bonificación por victoria y $6,000 de pago incentivo por semana de pelea. Punael Soriano ganó $24,500, donde $20,000 fueron por el combate y $4,500 de pago incentivo por semana de pelea. Nasruddin Imabov recibió $40,000, donde $18,000 fueron por el combate, $18,000 de bonificación por victoria y $4,000 de pago incentivo por semana de pelea. Ian Heinisch se llevó a casa $54,000, donde $48,000 fueron por el combate y $6,000 de pago incentivo por semana de pelea. Mickey Gall obtuvo $114,000, donde $54,000 fueron por el combate, $54,000 de bonificación por victoria y $6,000 de pago incentivo por semana de pelea. Jordan Williams recibió $22,500, donde $18,000 fueron por el combate y $4,500 de pago incentivo por semana de pelea. El colombiano Julio Arce se llevó a casa $62,000, donde $28,000 fueron por el combate, $28,000 de bonificación por victoria y $6,000 de pago incentivo por semana de pelea. Andre Iwi ganó $36,000, donde $30,000 fueron por el combate y $6,000 de pago incentivo por semana de pelea. Cijara Evans obtuvo $28,000, donde $12,000 fueron por el combate, $12,000 de bonificación por victoria y $4,000 de pago incentivo por semana de pelea. Ellis Reed recibió $46,000, donde $40,000 fueron por el combate y $6,000 de pago incentivo por semana de pelea. Diana Belvita ganó la suma de $40,000, donde $18,000 fueron por el combate, $18,000 de bonificación por victoria y $4,000 de pago incentivo por semana de pelea. Ena Goldie se llevó a casa $24,000, donde $20,000 fueron por el combate y $4,000 de pago incentivo por semana de pelea. Deja en los comentarios qué opinas de los salarios y las bonificaciones del UFC Vegas 32. Cory Sandhagen predice que una oportunidad por el título de peso gallo no está lejos de su alcance a pesar de su derrota ante TJ Dillashaw. Sandhagen experimentó una desgarradora derrota por decisión dividida ante Dillashaw en el combate estelar del sábado en el UFC Apex en Las Vegas. Aunque Dillashaw tuvo muchos momentos exitosos en la pelea, Sandhagen absorbió menos daño y conectó mejores golpes en el transcurso de 25 minutos. Creo que estaba consiguiendo golpes más limpios, pero supongo que debería haber hecho más. Me dije a mí mismo que estaba ganando la quinta ronda. Pensé que hice muy buenos ajustes a medida que avanzaba la pelea. ¿Qué puedes hacer? Supongo que aprenderé de eso. Seguiré haciendo todas las cosas que dije que iba a hacer. Solo tengo que aprender y mejorar. A pesar del resultado, Sandhagen no cree que se haya salido por completo de la imagen del título en las 135 libras. El campeón Aljamain Sterling probablemente se enfrentará a Peter Yan a finales de este año, y es muy probable que Dillashaw esté en la línea para pelear contra el ganador. Sandhagen dijo que tuvo una conversación posterior a la pelea con el emparejador del UFC, Sean Shelby, y que le dijeron que solo le tomaría una victoria volver a la fila para desafiar por el cinturón. Por ahora, sin embargo, Sandhagen tendrá que digerir el difícil resultado ante Dillashaw. Dijo que su objetivo sigue siendo el mismo, incluso en la derrota, y tiene la intención de continuar el impulso en lo que sintió que fue una victoria en la próxima salida. No quiero ser un bebé llorón, dijo Sandhagen. Voy a mejorar con eso. Eso es lo que voy a hacer y todavía voy a ganar un campeonato mundial con suerte el año que viene. Comenta qué opinas de las declaraciones de Cory Sandhagen. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.